¡Hey! ¡Monstruos, chavales! Estamos aquí en un nuevo vídeo y hoy vamos a probar un juego creado por fans de Naruto, el cual es RPG y está increíble. Cuenta con creación de personajes, selección de clanes, jutsus, transformaciones, técnicas y un montonazo de cosas que vais a ver. Espero vuestro pedazo de like si queréis que subamos más vídeos sobre esto y también que os suscribáis al canal, ya que demostraría que os están gustando muchísimo estos vídeos. Primero de todo, comenzamos porque tenemos la creación de personajes y podemos elegir entre diferentes tipos de clanes, como el Uchiha, que es el de Sasuke. También tenemos el clan Uzumaki, que sería el clan de Naruto. Contamos con el Hyuga de Neji y también de Hinata, el clan Senju, el cual controla la madera. ¡Qué guapo! El clan Nara, que utilizaría las sombras. También tenemos el Inuzuka, el cual puede crear perros. Contamos con el Akimichi también, que permite hacerte gigante. Y por último, el clan Aburame, que sería el de las moscas, que la verdad este da un poquito de cosita. Yo creo que entre todos estos voy a elegir el clan Uchiha, es el que más me gusta y cuenta con diferentes habilidades, además de que también tendría el Rinnegan, como estáis viendo. Vamos a customizar rápidamente nuestro personaje. Nos ponemos nuestro nombre y podemos elegir de qué villa somos. Ojo, que también en otras aldeas existen diferentes tipos de dominación de jutsus. Tenemos el de arena de Gaara, también está el clan Namikaze de Minato y el Kaguya. Increíble, hay un montonazo, pero un montonazo de clanes y formas, así que ya estáis viendo que está muy bien creado este juego. Nosotros vamos a ser Uchiha, así que directamente vamos a comenzar. Como veis, acabamos de aparecer en Konoha y la verdad, si os soy sincero, estoy bastante perdido, pero podemos ir por la ciudad como nos dé la gana. Tenemos puntos de vida, también tenemos chakra y como es un juego online podéis ver que tenemos muchas más personas que están por el mundo. Mirad ese pedazo de Susano amarillo. Vamos a mirar ahora el mapa para ver qué tan grande es. Si os fijáis, está súper bien recreada la aldea, pero creo que por los alrededores no hay nada creado todavía. Igualmente está bastante bien, ya que es una fase beta. Ahora vamos a entrar a la sala del Hokage, en la cual nos van a entregar misiones. Podemos elegir de tipo D, C, B, A y S. En nuestro caso, obviamente elegiremos una misión de rango D. Dice que tenemos que transportar objetos. La academia necesita nuevos equipamientos, así que tienes que entregarlos. Nos van a entregar dinerito y también una especie de scroll, así que aceptamos la misión y vamos a llevar las cosas a ese lugar. Si os fijáis, en la entrada de Konoha sale un pergamino y es que es allí a donde tenemos que ir para entregar los objetos, así que vamos rápidamente a entregarlos, chavales. Ya tenemos por aquí, no sé dónde es exactamente. Vale, recogemos por aquí la caja y creo que nos tenemos que volver a la sala del Hokage. Ya estaríamos por aquí, vamos a ver si realmente se entrega de esta manera la misión, porque como os digo, es la primera vez que lo hago. Así que ahí estaría, nos entregarían tanto los ríos como ese pergamino. Así que si abrimos nuestro inventario, sale que nos han entregado 25 moneditas. Ahora os voy a enseñar una cosa muy muy importante y es este menú de aquí, en el cual podemos ver cosas muy interesantes. Empezamos por clan, ya que podemos evolucionar nuestra forma de Uchiha y pasarlo a diferentes ramas. Podríamos elegir la rama de Shisui, también la de Kakashi Obito, la de Sasuke, también la rama de Itachi y por último la rama de Madara. En cada una nos dan diferentes tipos de habilidades, pero vamos a comenzar por lo primero de todo, que sería el Shadow Shuriken Jutsu. Para aprenderla necesitamos un skill point y abajo a la derecha pone que tenemos uno, así que ya podríamos aprender esta técnica. Si abrimos el menú de jutsus, ya lo tenemos por aquí, así que llega el momento, vamos a ponérnoslo en la primera posición y ahora podemos lanzar un Shadow Shuriken. Ahí estaría, como veis está súper chulo, chavales, de verdad. Este juego tiene un futuro increíble. Ahora vamos a ver el tema de elemental, y es que podemos ser de diferentes tipos de categoría. Está el fuego, eléctrico, roca, viento y agua. Si no me equivoco, al ser un Uchiha, creo que no sé si realmente podemos usar todos los estilos o al ser Uchiha solo el de fuego y el de eléctrico. La verdad no estoy seguro, pero ahora no podemos aprender ninguno porque no tenemos skill point. Pasamos a estándar y aquí podemos hacer jutsus estándar que no tienen ningún tipo de categoría, como por ejemplo el jutsu de sustitución. Y en único tenemos también habilidades como el Rasengan y el Rasen Shuriken, que serían de Naruto. Por último están las habilidades pasivas, pero no hay ninguna, así que chavales, vamos a continuar haciendo misiones y a ver si nos enfrentamos a algún ninja. Por cierto, aquí a la izquierda tenemos la tienda de armas, las cuales podemos comprarlas con dinero, como por ejemplo un kunai vale 500
500 y nosotros creo que tenemos solo 25. Así que vamos a tener que hacer muchas, muchas misiones. Entramos por aquí y ahora vamos a hacer pues otra misión de rango D. No, porque esta de transportar cosas captura el perro que ha escapado. Perfecto, nos dan dinero y también, madre mía, ¿qué ha pasado? ¡Ostras! Nos han tirado de la casa. No puede ser. Bueno, vamos a capturar a ese perrito que se ha escapado, chavales. ¡Míralo! Por ahí está corriendo. Vamos a intentar pillarle. ¡Corre, corre! ¡Ven aquí, compañero! Le damos a la E y lo vamos a recoger. ¡Ahí estaría, chavales! Recogemos a Kamaru. Vamos a llevarlo de vuelta a la oficina del Hokage y que nos entreguen dinerito. Bastante rápido y sencillo. Vamos a hacer otra, ya que las de C no me deja usarlas, porque tenemos que hacer misiones de rango D anteriormente. Documentos perdidos. Son 5, así que venga, vamos a por ellos también, no hay problema. Una cosa que hay que tener cuidado es que te puedes pegar con las personas del mundo, así que hay que tener cuidado porque hay gente bastante chetada. A ver si podemos subir estas escaleras. No, parece que no. Es que creo que tenemos una misión aquí en el tejado, así que vamos a intentar subir. Ahora sí, podemos subir. Vamos allá, hemos subido a la parte de arriba. Pillamos el documento perdido y vamos a por el siguiente. El otro creo que está encima de esta casa, así que vamos a subir. Y no, me equivocaba, estaba aquí abajo. Recogemos el segundo. El tercero lo tendríamos detrás de la oficina del Hokage. Así que chavales, continuamos buscando. Solo nos faltan dos. Mirad, es la escuela de Naruto. Aquí es donde él se sentaba, es su banco. No me lo puedo creer. Y esta es la entrada a la academia. Madre mía, chavales, vamos a subirla por aquí y a continuar buscando. El siguiente tiene que estar por aquí abajo. Aquí lo tenemos, cuarto papelito, solo nos falta uno. Ya estaría, los 5 papeles recogidos. Obviamente no voy a salir a pelearme con gente porque me van a destrozar, ya que no tenemos ningún tipo de técnica. Así que ahora mismo nos vamos a centrar un poquito en realizar misiones. Escolta al visitante. Un viajero visita la villa y no sabe ¿dónde pasar su tiempo? Pues no se preocupe, señor, yo le voy a escoltar. Si no me equivoco, es este shinobi de aquí, así que le hablamos y creo que nos tiene que seguir. ¡Mirad, me está siguiendo! ¡Increíble! ¡Venga, chavales, nos vamos! Es este personaje de aquí de pelo rosa, pero no sé a dónde tengo que llevarle, compañero. ¿Dónde quieres que te lleve, amigo mío? En el mapa veo unas especies de flechas, así que vamos a ir para allá a ver si es allí donde le tengo que llevar, pero amigo, estás bastante perdido. Y si te soy sincero, yo es la primera vez que estoy aquí en este mapa, así que mucho tampoco no es que me lo sepa. Pero bueno, si no me equivoco, creo que es por aquí. ¿Veis estas flechas? Si no me equivoco, amigo, te tenía que traer a este lugar de aquí. Así que le damos a la E y ya le habríamos escoltado. Así que nos volvemos. Ok, misión entregada. Tenemos 2 skill points. A ver qué cositas podemos comprar. Ya podemos comprar el Sharingan de un Tomoe. Pues directamente ni me lo pienso comprar. Le he dado a comprar el Sharingan, pero no me ha dejado, no entiendo el porqué. No sé si tendré que subir de nivel, así que voy a escoltar a otro ciudadano a este lugar de aquí, a ver si nos suben de nivel. Y ahora podemos aprenderlo, porque la verdad, tenemos los skill points necesarios. No sé si es que está bugueado o qué, pero bueno, vamos para allá. Le volvemos a dar a comprar y nada, no funciona. Ok, chavales, me acabo de informar. Y es que para usar el Sharingan, primero necesitamos el Fireball Jutsu. Necesitamos 5 de skill points, así que vamos a conseguirlo. Para ello tenemos que seguir haciendo misiones de rango D. Ahora transportamos más cositas, vamos para allá. Espérate, esta persona está quieta, ¿podemos pegarle? Sí, chavales, le podemos bajar la vida. Lanzamos nuestro shuriken y le golpeamos. Vamos a ver qué pasa, si nos dan dinero o qué ocurre si derrotamos a una de las personas que está en el mundo. Venga, chaval, que te estoy dando una pedazo de paliza, compañero, pa. Y a ver, chavales, espérate, lanzamos aquí el Sharingan, golpeamos y le derrotamos, chicos. Creo que no nos han dado nada. Oh, no puede ser, creía que me van a dar dinero, pero no, se queda ahí el tío tirado en el suelo. Bueno, pues nada, ya tenemos 300 de río. Así que pronto podremos comprar un nuevo arma. Estoy bastante emocionado. Pillamos por aquí las cajitas y vais a ver que esta zona es donde las personas más chetadas se ponen a pelear a muerte. Yo la verdad es que no voy a ir por ahora, porque somos un ninja muy, muy novato.
Aquí también podemos comprar ropa, chicos. Fijaos, chaqueta de Naruto, de Boruto, también la de Hokage, traje de Jounin, etcétera. Increíble cómo se ve. Cuesta bastante, no tenemos dinero ahora, pero bueno, vamos a seguir haciendo misioncitas. Entregamos y a ver cuál es la siguiente. Ya están casi todas repetidas, pero esta se encontrará un gato perdido. Si no me equivoco, esta ya la hemos hecho. No, la otra era de un perro. Pero ¿cómo quieres que encuentre un gato perdido en el mapa? Ah, chavales, no hay problema, sale aquí, menos mal. Me he asustado, digo, con lo grande que es el mapa, ¿cómo quieres que yo encuentre un gato? Parece ser que está por esta zona. La verdad es que creo que va a estar arriba del todo, ¿eh? Vamos a tener que hacer parkour para encontrarle. Vamos a saltar por aquí. Pegamos otro saltito a esta zona amarilla. Ahí estaría. Y por último, ya podemos subir al tejado. ¡Ay! Ahí estaría. Perfectísimo. Gato, ¿dónde estás, amigo? Míralo. Mira al pobre gatito, le rescatamos y nos lo vamos a llevar para la oficina. Ahora las misiones están siendo un poquito repetitivas, pero ya veréis que cuando la cosa vaya avanzando, esto va a ser una locura. Otra vez tenemos que volver a recoger los documentos, así que pillamos este por aquí. Y ya solo nos quedaría el que está detrás de la oficina del Hokage. Chavales, vamos a por él. Pero mira, si tenemos aquí un tío durmiendo. ¿Pero qué te pasa, compañero? Despierta. Madre mía, con el sol que está pegando, cuando te levantes vas a estar más rojo que una gamba, chaval. Perrito, ven aquí, no te vas a escapar. Ahí está, lo pillamos. ¡Qué reflejos! ¡Madre mía, qué reflejos! Ahora ya podemos comprar una de las técnicas, que sería la flor de Fénix. Nos la vamos a equipar y ya tenemos una técnica del elemento del fuego. ¡Flor de Fénix! ¡Ahí estaría! ¡Ojo, que se la hemos lanzado al tío este! ¡No huyas, maldito! ¡Ven aquí, que te lanzo mi shuriken! ¡Ven aquí! ¡Vaya cagón, chavales! ¡Se ha cagado! ¡Ha visto nuestra técnica de fuego y se ha puesto a huir! Tenemos 575. Podríamos llegar a comprar un arma ahora, así que vamos a ir para allá. ¿Por qué todo el mundo tiene la misma? Todo el mundo tiene la samejada. Yo no entiendo nada. Compramos un kunai y nos lo vamos a equipar. A ver si nos da más daño o qué es lo que hace. Por aquí lo tenemos. A ver cómo se equipa. Ahí estaría, ya lo tendríamos en la mano. También tenemos el menú de nuestro personaje, que están las estadísticas, reputación y títulos. Que por ahora no tenemos ningún título, pero sí que podemos aumentar las estadísticas, y creo que es a través de los skill points. No tengo ni idea, vamos a probar a ver si funciona. Sí, pero no sale cuál es el máximo que tenemos. No tengo ni idea, chavales, por ello vamos a empezar subiendo unas... ¡Ah, aquí está! Stats point. Entiendo, compañero, pues bueno, lo voy a subir casi todo lo mismo. Perfecto, también tenemos los jutsu point, que podemos aumentar ninjutsu, taijutsu, etcétera. Pues vamos a subir tanto el ninjutsu, que genjutsu y por último el taijutsu, todo al 3. Vamos a continuar haciendo misiones hasta que podamos comprar el Sharingan. Señor, venga conmigo, dese prisa, que quiero conseguir ya el Sharingan, corre. Lo entregamos aquí dentro y nos volvemos rápidamente. Ostras, que no era aquí, que es en la otra punta del mapa. Pero bueno, compañero, ¿dónde quieres que te lleve? Venga, amigo, que ya estamos cerca. La próxima vez pilla un taxi, compañero, porque me has hecho recorrer media villa oculta de la hoja. Por aquí estaríamos. Si no me equivoco, aquí es donde le tenemos que entregar, así que venga, amigo, date prisa. Lo entregamos y nos vamos de aquí. Estaba haciendo misiones cuando de repente me han llevado al mundo del Kamui. Y lo peor de todo es que no sé cómo puedo volver. Así que espero que alguien me traiga de vuelta, por favor. Quiero volver a Konoha. Tengo una misión que hacer. ¿Quieres pelear, amigo? Pues vamos a empezar a luchar. Fireball Jutsu. ¡Dios, qué paliza! ¡Madre mía, Kalo, corre! ¡Ah, no! ¡Chicos! ¿Dónde estoy? ¿Pero qué ha pasado? ¿Dónde me han metido? Quiero irme a mi casa. Quiero irme con mamá. Mamá, ¿dónde estás? Tengo miedo. Ya nos queda bastante poquito para poder comprar el Katon no Jutsu, porque vamos a subir al nivel 10. Y también me interesa saber si podemos hacer misiones ya de rango C cuando subamos al nivel 10, o tenemos que subir a más nivel, que la verdad no tengo ni idea. Y una vez terminada esta misión, subiríamos al nivel 10. Ojo, porque parecemos Tanjiro. Tenemos ahí atrás a Nezuko en la caja. Resiste, compañera. Sé que la caja es un poco más pequeña de lo normal. Subimos de nivel. A ver, vamos a probar. Ahora podemos hacer nuevas misiones. Derrota a un ninja enemigo. Bueno, aceptamos la misión, pero antes nos vamos a aprender la habilidad de la bola de fuego. Ahí estaría. Ahora solo queda que nos equipemos todos nuestros jutsus y vamos a luchar contra ese ninja. A ver, compañero, ¿dónde
dónde te encuentras. Vamos a buscarle por el mapa, porque la verdad es que no le veo. ¡Míralo! Allí arriba a la derecha. Venga, vamos para allá corriendo, que es la primera vez que vamos a salir de la puerta de la aldea. ¡Venga, compañero! ¡No te escondas! ¡Vamos a luchar! ¡Cuidado, que este tío ha usado muchos clones y quiere atacarme! ¿Me quieres dejar en paz? ¡Que quiero luchar contra este tío! ¡Dios! ¿Pero qué es esto? ¡Qué paliza más grande nos han dado! ¡Increíble! Venga, volvemos a la vida como Jesucristo. Empezamos la batalla contra el ninja. Ahora sí, gran bola de fuego. Podemos pelear. ¿Habéis visto qué hostia le hemos dado? ¡Cuidado, que está haciendo un jutsu! ¡No! ¡Un estilo de viento! ¡Qué guapo! Nos está lanzando por los aires. Caemos y a ver si podemos usar. ¡No! También nos va a derrotar. Si es que esta gente es muy fuerte. ¡No me voy a rendir! ¡Vamos allá! ¡Flor de Fénix! A ver si le podemos golpear. ¡Perfectísimo! ¡Tres en su cabeza! ¡Shuriken jutsu directo para él también! Y ya viene un tío a matarnos. Si es que no me dejan en paz, compañero. ¿Me quieres dejar en paz? ¡Así nunca voy a hacer mi misión! Nos acaba de matar una persona, pero pone que hemos completado la misión. Así que le damos a la E y perfecto. Vamos a hacer otra de rango C. Tenemos que entregar el scroll. Venga, esta me gusta. ¡Madre! Parece que estamos en modo sabio, fijaos. Pero bueno, ¿dónde tengo que llevar este scroll? Probablemente ahora todas las misiones sean fuera de la villa. Así que hay mucha gente poderosa ahí fuera que me quiere matar. Bueno, pues sí que está lejos, la verdad. Sí que está lejos el sitio donde hay que entregarlo, pero vamos a ir para allá. Con mucho cuidado de que ningún loco empiece a atacarme, nosotros tranquilamente vamos a entregar el pergamino y nos volvemos. Acabamos de llegar al sitio. Entramos por la puertecita y ya estaría entregadísimo. Cuidado, que nos viene la gente a pegar. ¡Corre, corre, corre! Vamos a entregar esta también y a ver cuál es la siguiente. Derrota a otro enemigo. Venga, esta tenemos que derrotarle nosotros. No puede ser que otro ninja lo haga por nosotros. Pero podemos aprender por fin el Sharingan. No me lo puedo creer. Ahora sí, lo desbloqueamos y nos lo vamos a equipar. ¡Increíble! Pulsamos el 4 y se nos pone la pantalla de color rojo porque tenemos activo el Sharingan. Además de que podemos ver el chakra de las personas. ¡Nada de locos! ¡Qué guapo! Venga, vamos a matar a ese ninja. Me he emocionado, me he emocionado. Pero antes subimos estadísticas. No sea que nos vayan a matar. Ahí estaría toda su vida, sí, también ninjutsu, etcétera. ¡Ya me están atacando y no hemos salido por la puerta! Chaval, ¿tú qué quieres? ¡Pelea! ¡Ven para acá! ¡Gran bola de fuego! ¡Llevaos la máquina! ¡Se la lleva enterita, chaval! ¡Y yo me voy! ¡Huye, Kalo, huye! ¿Pero qué está pasando? ¡Yo me quiero ir de aquí! ¡Que quiero hacer mi misión! ¡Dejarme en paz! Ahora nuestro enemigo se encuentra en la parte izquierda de la villa, así que vamos corriendo para allá. Si no me equivoco, es ese de allá al fondo, así que activamos nuestro Sharingan y que comience la batalla. ¡Gran bola de fuego! Directamente hacia tu cara, compañero. Y también jutsu de shuriken. Cuidadito porque nos lanza algo. La barrera de piedra. Amigo, no me vas a derrotar con eso. Cuidado porque él tiene un arma bastante poderosa. Y nuestro shuriken no sirve para nada. ¡Ah! ¡Cuidado! ¡Flor de Fénix! ¡Cuidado! ¡Nos hace el chidori! ¡Oh, Dios mío! ¡Nos va a matar! No me lo puedo creer. Nos han vencido. Creo que es bastante complicado poder vencer, pero lo vamos a intentar. Seguimos golpeando. No, nos han derrotado. Es que su espada es muy poderosa. Vamos a tener que comprar una. Te vas a cagar, chaval. Te vas a cagar. Vamos a comprar una espada. A ver cuál puede ser la más tocha. Venga, esta Long Sword vale 1500. Es bastante, bastante cara. Nos la vamos a intentar equipar. A ver si yo puedo ponerla. Equipamos nuestra espada larga. Y venga, nos vamos de caza, compañero. Esta vez no me vas a ganar. Volvemos a luchar contra él. Activamos nuestro Sharingan y le vamos a pegar con la espada directamente. Venga, empezamos a golpear, pero siempre gana él la batalla. No lo entiendo. Madre mía, no le consigo dar ni una. ¡Cuidado! ¡Ah! ¡No! Ya me ha derrotado. Es increíble. Literalmente increíble. Resucitamos. Le pegamos, pero como siempre, él empieza a golpear primero y no me deja hacer nada. La verdad es que el sistema de combate está un poco regular, pero bueno, Flor de Fénix. ¡Ahí está! Le damos directamente. Tenemos que recuperar la vida. Tenemos que recuperarnos. No, se ha muerto mi personaje. Solo nos queda una última oportunidad. Volvemos a atacar rápidamente, pero como siempre gana él. Pues nada, amigo, ya está, gana tú. Gáname el combate, gáname siempre. Ya estoy cansado. ¡Ah! No puede ser, no podemos ganar ni un combate. Vamos a hacer una cosa. Y es que si no podemos vencer a uno, vamos a luchar contra cuatro. Aceptamos la misión, derrota a los bandidos. Probablemente me lleve la mayor paliza de toda mi vida, pero lo quiero intentar. A ver dónde se han metido esos bandidos.
Vamos a intentar vencerle. Si no me equivoco, son todos estos de aquí al frente. Pero ¿cómo quieres que mate a tanta gente? Activamos el Sharingan y gran bola de fuego. ¡Dios! ¿Qué es esto? Por favor, qué paliza. Ya solo queda uno vivo de esos cuatro y sería ese de aquí. Vamos a golpearle con nuestra espada y a terminar derrotándole. Ven aquí, compañero, ven aquí. Tengo el Sharingan activo y ahí estaría. Vencemos al cuarto enemigo. Vamos a ayudar a este pobre chaval. Le lanzamos una técnica de fuego y le derrotamos al ninja enemigo que tenía que vencer. Si es que somos muy solidarios, somos muy buenas personas. Entregamos la misión y por último vamos a luchar contra un ninja en condiciones. Le vamos a vencer, como me llamo Kalo. Por esta zona tendría que estar nuestro enemigo. Vamos a acercarnos y realmente tenemos skill points, así que podríamos aprender el jutsu de sustitución, etcétera. Pero creo que va a ser mejor aprender otro, como la multiclonación de jutsu, ya que nos permitiría usar más personas. Pero bueno, vamos a ver, está por aquí, solo que hay muchos bandidos juntos. Vamos a intentar ver cuál es el que tenemos que vencer. Activamos nuestra técnica y vamos a luchar. Venga, gran bola de fuego directamente para ti. Dios mío, ¿dónde está nuestro enemigo? ¿Por qué se va, amigo, que tienes que luchar contra mí? Se va para la puerta de Konoha. ¿Pero a dónde va, chaval? Es este de aquí, chicos, es este de aquí. Vamos a pegarle, vamos a pegar la muerte. Venga, es el momento. Golpea, Kalo, golpea, que está bugueado. Le estamos dando. ¿Se ha metido dentro de la hoja? No tengo ni idea. Venga, 70 de vida. No me lo puedo creer que vayamos a vencer. No me lo puedo creer. Lucha, Kalo, aunque está dentro de la pared. Venga, amigo, te dejo salir. Te dejo salir porque ya te queda un golpe. Golpeamos un poquito más y vencemos al ninja enemigo. Chavales, lo hemos hecho. Ahora sí que sí, vamos a entregar esta misión y subimos al nivel 15. Tenemos 1100 de dinero, así que vamos a ver si nos podemos comprar algún traje de Naruto. Y ya solo nos quedaría uno para poder comprar el segundo Tomoe del Sharingan. Si no me equivoco, aquí a la derecha tenemos la tiendecita, tenemos 1100 de oro, así que nos vamos a pillar la chaqueta de Boruto. Le damos doble clic y ahí la tendríamos, chavales. ¡Qué guapada! Así que ahora sí, espero que os haya gustado este vídeo. La verdad, está increíble este juego y solo es una versión de desarrollo, así que próximamente añadirá muchísimas más cosas y podremos jugar en un mundo increíble de Naruto. Así que ahora sí, espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo, chavales. ¡Chao, chao!